distintos nombres, como es Laura, Jesús, bueno, todos los nombres, pues. No sé, también hay palabras, pero las palabras solo es cuando después tiene un punto aparte, un punto y seguido, que se pueden escribir con la letra mayúscula. Después de la siguiente palabra no se puede porque solo es el inicio de la oración o la lectura que está haciendo. Al final puedes poner un punto y final, punto y aparte o punto y seguido, depende de la lectura que esté escribiendo o leyendo también. Bueno, yo le quisiera preguntar, ¿cómo ha pasado la lección? Pues se ha aprendido bastante, ha aprendido algo sobre esto que le he enseñado en este momento. He aprendido algo, aprendí a escribir los nombres de personas con letra mayúscula y entender pues, que de la lección que los papás de Laura y Jesús son comerciantes los dos y trabajan para sustentar su hogar. Bueno, por lo que se ve, se aprende bastante. Siempre recuerde lo que le dije anteriormente, que el punto siempre debe comenzar con letra mayúscula. Cuando continúa así puede seguir con la letra minúscula, pero recuerde eso siempre. Después de un punto, comienza con la letra mayúscula. Bueno, pues, me alegra que haya aprendido algo. Gracias. Bueno, bien, antes de finalizar el video, me gustaría saber ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje durante todo este tiempo que ha venido los sábados? Pues mire que he aprendido, pues de todo lo que me ha enseñado, pues la verdad he aprendido todo de español, de matemática. Por ejemplo, la suma, la resta, que sabe que ya con el tiempo a uno se le olvida, ¿no? Es cierto, sí. Pero pues como uno siempre tiene un poquito, ¿va?, de lo que aprendió antes, con facilidad pues lo vuelve a retomar. Vamos a llenar el cuadro con el singular y el plural de cada palabra. Aquí lo que nos está tratando de enseñar es una regla que dice que toda palabra que en singular termine con Z, en plural se cambiará la Z por la C. Como podemos ver, ejemplo, vos, voces. En lugar de la Z la sustituimos por la C. Igual, nuez, nueces. Y así sucesivamente con las demás. Entonces, en tapiz, ¿cómo sería el singular tapiz? Tapices. Sí, tapices. Entonces, en lugar de escribir con Z, lo escribiríamos con C. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo aprendí mucho en español, del agua, de la lluvia, de la nube, de la suma y la resta de multiplicación, de la división. Y eso me ha ayudado mucho a mí, que todos los alumnos me han enseñado y aprendido.